Mira, güey. ¡Ira, Banco Azteca! Graba. Güey, está atrasado, güey. ¿Es de la estrella? Es que nos dijo que no conocía la playa. ¿Qué le dijo? La sí, neta, playa. No, hágame un paro, ye. Y pues lo trajimos a la playa, algún pipa. ¿Qué le íbamos a llevar allá al Tata? Sí. Ni qué verga. No, mentira, plebe. Anduvimos gastando más la nieve que lo que pagamos en el restaurante a la verga. La neta, hoy hay video, bola de vergas. ¿Dónde andamos? Nos trajimos al puré sin plebe, permiso, la para neta, que lo mire su ma y su pa. La neta, papá y mamá de este verga del puré, si lo ven, no lo regañen. Es que nos dijo que no conocía la playa. ¿Qué le dijo? La sí, neta, plebe. No, hágame un paro, ye. Y pues lo trajimos a la playa, algún pipa. ¿Qué le íbamos a llevar allá al Tata? Sí. Ni qué verga. No, ah, mentira, plebe. Un personaje también que es vivo, pero mira, así nomás. Sin palabras. Famoso en Culiacán. No, plebe, aquí andamos, ¿cómo se llama aquí, güey? Novillero. Novillero. Según, ya leí, ya me puse a leer ahorita porque no le creía a este güey. Es una de las 5 playas más grandes del mundo, plebe. La neta sí está pasado de verga. No se alcanza a ver, pero... A la verga, es un playón allá, se ve a lo lejos y... Acá también. Está aquí en el estado de Nayarit. Tecuala. La neta, pues, está en Chilo y el clima está perro, huracán. Tecuala, Nayarit, Tepic. Tecuala hierve de joto, plebe. Hay joto en cada esquina, la verga. Pero aquí andamos, miren. La neta está chila la playa esta. Atrae la moto, una casa de campaña y qué hubo, le. Venimos mandados, pero pues venimos a conocer. Dije, vámonos a la verga, elige la playa de aquí para conocer. ¡Ah, plebes! Otra cosa, ahorita vamos a ir a comer a un botanero. La gente, yo nunca he ido a uno. Este güey dice que ahí en esa madre de botanero, ¿cómo está el rollo? Explícale aquí. Pides tú de beber y te arriman de comer. Ahí pides tú de tomar, pues. Y te arriman un chingo de botana, pues se llaman botanero, pues, que camarón, pescado. Te la vamos a grabar, plebes. No tenemos pensado grabarle, pero la neta vale la pena. Ya andamos. Ya andamos entrado, está chilo para acá. El compa puré se vino sin permiso. Una vez, para si lo miras, pues, ahí vamos a ir grabando, play. Así se llama aquí, miren. Novillero. ¿Por qué? Sabrá la verga. La neta. No, está chida la playa, play, la neta. Está perra. Dije a los play, vámonos para la verga cuando sea esa Yulita, pero. Por ser pacífico, la neta, aquí a mi compadre le pega a la mujer. Y no se animó, pues le robó la troca a la vieja, el verga. Mira. ¿Para poder venir? La neta, plebe, venimos mandados para acá, para Caponeta. Ah, pues hay que ir a conocer, le dije. Y este verga. ¿Qué? Pues ¿para qué? Le dije que no te animaste, verga. Vámonos, pues a Yulita, te dije. No te animaste. Hasta aquí no me dejaron, pa. Es que trae contado ahí el GPS. El GPS, si se pasa de aquí de Tecuala para arriba, se apaga la troca de la verga. Ah, pues, plebe, vamos al botanero para que miren cómo está el rollo. Aquí venimos llegando, plebe, si está hasta la verga de gente. Es que, pues, como les digo, compras 2-3 cervecitas y te sirven un botanón a la verga. Ahí les voy a grabar para que y vean. Luego rolitas. En Rocola. Ahí nomás. ¿Dónde agarró el puré? Centro Botanero El Cora. Guachini, sigue llegando gente. Guachini. ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Mira, aquí esto ya pidieron de tomar. Simón, ya pidieron de tomar. Ahorita nos trae la botanita. Y aparte la musiquita no falta, va. Ah. Puré, ¿qué pa' ti esa cotilla, güey? Mira este verga. Pídete otra para que nos traigan más botana todavía. ¿Mataste? Mátala, coca tú, mátala. Chale, qué joto. ¿Con eso vamos a empezar entonces? Mira. Qué muñeco. Vámonos.
Entonces, eso nos dieron por lo que pedimos tomar. Sí. A ver, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo está el rollo? Aquí. Aquí al muñeco este no le gustan los camarones. La hace especial. Entonces, hey, esto es nomás por lo que pedimos de tomar. Ah, verga. No, pues nos vamos a cagar aquí, pleba. Les voy a explicar cómo está el rollo aquí, plebe, guache, ¿no? Como me explicaron a mí. Aquí en esto es como un, es un restaurante, pues. Pero aquí si llegas y pides un plato de comida, véndame un plato de comida, te van a mandar a la verga, pues. Aquí no te van a vender por plato. Aquí tienes que llegar, pedir una cervecita, algo de tomar y te dan botana. Pides tres cocas, tres coconas, te sirven un platón de botana. Pides tres cervezas, un platón de botana. Para que entiendan, pues, si llegas y pides, deme un plato de camarones. No, la verga, aquí no vendemos, aquí tienes que comprar de beber para que te sirvan comida, botana, pues. Hay más explicado. Y estos vergas, aquí están esperando la botana. Limonada, de cerveza. Limonada, yo no tomo. ¿Qué puré? ¿A que se quema por tomarle tres coconas? Otra tanda, la verga. Mundo Enrique. El pedo es de los mariscos, de los camarones que parecen llaveros. Pero están buenos. Ya ves, toda la bola de plata. Otra tanda. Último round. No, pues sí. Mira. Ah, de perlas el cevichito de sierra. Ya la última para irnos. Y para rematar unas nieves aquí con mi compa. Manda un saludo, compa. Acá, mira, para acá iré. Manda un saludo para acá. Sí, cómo no. A ver, dile. ¿Desde dónde? ¿De dónde? ¿De dónde de aquí? De Michoacán, dile. ¿Cómo se fue? Esto. ¿De qué? ¿Tan buena? De fresa igual. Sí, es como si fuera fresa natural. Ah, fresa, fresita natural. Natural. Qué güey. Ah, que viene un postre. Venimos. Plebes, la neta está bien buena la comida. Anduvimos gastando más la nieve que lo que pagamos en el restaurante a la verga. La neta, güey. ¿Cuánto fue? 240 pesos fueron. Todo el comidal. No, muñeco, muévete, muévete. Y en la pinche nieve fueron 80 pesos. Vamos acá a la nieve que la comida aquí. El taxi que nos perdió otra vez. La neta, bien perro tener tu mentado botanero, plebe. Muy buena comida. Muy buen producto. Y yo te voy a que está bueno el gollete aquí. Sí. Pellando un cuartito y ¡pau! Cuatro, ronda de comida para todos. Cuatro platones, cinco platones de camarones llavero, pero buenos. Cevichito de sierra. Pescaditos fritos. Muy buen producto cuando anden por acá puesto rumbo a Nayarit, lleguen a un botanero. Este amarillo que se llama. Otra cosa, plebe, aquí andan estos vergas Electra correteándonos para acá. A este verga que debe la moto. Mira, guache. Mira, guache. ¡Y lo banco Azteca! Graba. Qué güey, está atrasado, güey. ¿Es de Electra ya? Para abonarle. ¿O Electra o Banco Azteca? No hay chance para abonarle, no hay chance para abonarle la moto. No, no le debo a este. Le debo a todo menos a este. Dile, no hay chance ya para abonarle el abono a la moto. Mira. Dile, así trae, mira. Trae terminal, dile. ¿Cómo trae? No, pero no le debo a este de Banco Azteca. Bien, pero ahorita paró el. Como si fuera tránsito, pararon a este morro la moto. Y él le pagó. Tan bravo. Literal, como si fuera tránsito, va. Y plebes, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Estamos ya a comprarle un Pepto Bismol para este verga que viene aquí atrás. Porque se comió, se tomó cuatro cocas, como 18 lobinas. Un pañal. Ahí, pañal. Ahí está, plebe, suscríbanse, denle like. Por aquí. Ya te fuiste de paso. Dale derecho. Voy. Suscríbanse, denle like y sigan viendo videos. Vamos a subir videos más perros. Todos los poderes. Ahí estamos, plebe.